Bueno, Tauro, vamos a empezar contigo ahora, con el Tauro que viene para él. Buena, mi vida. Bueno, vamos a empezar ahora con Tauro, pero solteros. Vamos a ver qué viene. Aquí puede venir posiblemente renazca algo en tu vida. Posiblemente venga un renacimiento en ti. Van a venir resultados positivos también. Y claridad. Una solución de los problemas también. También dice que puede ser que tengas libertad, si estás preso o algo así. O libertad también puede ser en lo que es en la relación. Se peleen también. Dice que aquí están los según tuyo, quitando todos los obstáculos que hay. Todo obstáculo y toda cosa que se te presente, ¿no? Que no puedas seguir adelante. Y protección, te está poniendo lo que necesitas al lado tuyo. Él está piango a piango contigo. Porque aquí sale que va a venir una transformación. Y vas a tener, con esa transformación, vas a coger confianza en ti misma o en ti mismo. Y vas a creer lo que tú vas a ver posible. Porque es posible que sepas algo, pero que no tienes certeza, fijo, para tener esa confianza que es, ¿verdad? De sí o no. Vas a cambiar posiblemente de tierra, vas a cambiar de lo que es posible de casa, de trabajo. Esa transformación te va a llegar. También dice que tienes mucho desapego, estás haciendo restricción a alguien. Ese que le tienes miedo. Posible hay una persona que tú le tengas miedo a esa persona y estás restringiéndola, o sea, hembra o varón, quitándola de tu vida poco a poco. Pero tienes mucho miedo. Y te vas a liberar. Quiero decirte que si quieres hacer eso que yo dije anteriormente, lo vas a hacer. Vas a tener tu liberación. Tu liberación para que salgas bien, corazón. Dice que es un apego negativo lo que tú tienes. Una persona que no debe de estar al lado tuyo porque lo que te da es absorbo, ¿entiendes? Y para que te dé absorbo, no. Tú te iré. Tú te iré ahora mismo. Porque te está saliendo las cartas muy bonitas. Dice que como que tú estás haciendo como que un amor. Como que tú piensas que un amor ya se perdió, ¿no? Ya te rendiste, ya te está sanando a algo, posiblemente que tú pienses que ese amor se perdió, pero bueno, para tú pensar si un amor se perdió, tienes que conversar con la persona, porque tú sabes que ese amor se perdió. No sé quién es, pero bueno, yo creo que antes de pensar eso, debes de hablar con esa persona. Y dice que tienes que reflexionar. También dice que tienes una ilusión posiblemente muy bonita posible, pero tienes que hacerte limpieza, ¿viste? Tienes que bañarte con cosas para que salgas adelante. Dice que posible tengas que hacer limpieza también emocional, ¿no? Como que estás enamorado o enamorada y más correspondido, ¿no? Entonces tienes que salir de todo eso. Te vas a sentir más juvenecido, más o jovenecida.
vas a sanar, dice que vas a reconectar contigo mismo o contigo misma. Dice que te concentres en tu sueño, tú te concentras en tu sueño y posiblemente que digan algo muy importante, quiero decirte. Posiblemente alguien te proponga matrimonio o tú propongas matrimonio a alguien. Viene una felicidad, viene armonía también y viene que algo tú vas a realizar. Dice que es un amor eterno para ti. Dice que te va a dar mucha felicidad. También dice que vienen noticias buenas y resultados buenos también. Es posible que te hayas mirado en el médico o algo así y hayas superado aquello que como que te aquejaba, ¿no? Posible tengas una conexión espiritual con alguien. Con alguien posible que tú apreciabas, ¿no? Y te vas a sentir como que muy, muy triste, ¿no? Viene. Posiblemente no hayas tenido hijos en mucho tiempo, pero parece que lo vas a tener. Solo tienes que creerlo. El destino te lo va a dar. Dice que va a venir cosas mágicas a tu vida. Quiere decir que eso va a ser todo de allá arriba o de tus muertos que te van a ayudar. Y aquí sale como que estás enfrentando a un temor, enfrentando a algo. Dice que te tienes que sanar, porque aquí tú tienes temor de alguien que te pueda hacer daño. ¿Oíste? Se va a realizar algo que tú quieres, ¿oíste? Vas a tener armonía y vas a tener protección. Quiere decir que tu muerto, tu santo, tu Dios, tu Jesús, no sé quién tú creas, te va a proteger de cualquier cosa. Y también dice que vienen ciclo para ti. Vas a cerrar, vas a abrir ciclo. Y viene una transformación, ya sea con tu familia o contigo mismo. Vas a transformarte, va a haber una transformación total. También dice que eres una persona muy inteligente, eres una persona que entiende las cosas demasiado bien y demasiado rápido. Aquí vas a tener que coger un entendimiento espiritual. Parece que algún muerto o algo así se te va a acercar, te va a decir algo. Que posible tengas que anotarlo, ¿viste? Lo que él te diga, anótalo, porque va a ser algo importante. También te vas a enterar de algo que no sabías. Va a venir una verdad bien buena para ti. Y viene algo en movimiento. Posiblemente venga giro de mi suerte. Nuevo inicio también. También dice que como que tienes tristeza de algo. Tienes tristeza posible de que hubo una separación, ¿no? Un final de algo, pero aquí viene un nuevo principio y parece que este nuevo principio viene para ti bien, bueno. Y dice que te estás volviendo a enamorar o estás pensando en alguien.
Viene una transformación para ti. Dice que va a haber cosas nuevas para ti también con esa transformación en su totalidad. Y te repiten muchas veces que los sueños te van a decir algo. Dice que alguien está pensando en ti. Dice que son pensamientos de amoroso. Y hay algo afortunado. Entonces dice aquí que alguien tienes, como que tú estás enamorado o enamorada de alguien y no se lo dices. Dice aquí que se lo digas. Si estás enamorado o enamorada de alguien, díselo. Que puede ser que te diga que no, bye, adiós. ¿Me entiendes? Pero ya sales ya del, como de aquella intriga, ¿no? También dice que aquí como que te han engañado. Parece como que te seducieron, ¿no? Pero te engañaron. Puede ser que tú hayas tenido a una pareja que hayan terminado. Si te descuida por algo o que te engañó. Pero va a venir y va a seducirte de nuevo. Posiblemente. También dice que hay una promesa sin cumplir. Hay una promesa sin cumplir. Yo no sé si a alguien tú le prometiste algo. Tienes que cumplirlo. Y para crear armonía en tu vida, tienes que tener primero el equilibrio. Viene magia, pero magia misteriosa, ¿tú entiendes? Vamos a ver ahora con el futuro. No. Vamos ahora con el casado. El futuro es abajo. Ajá, vamos ahora con el casado a ver qué pasa con los Tauros. El casado de los Tauros. Vamos a ver qué viene para ustedes. Viene casado, el casado de los Tauros. Vamos a ver qué viene. ¿Qué pasa con los Tauros? Si sea posible, tengas alguien se fue de una relación posible o de un trabajo o de un lugar. Es posible también que hayas tenido como un nuevo comienzo o con tu pareja o con alguien y haya sido malo, ¿no? Ya ha habido peleas y problemas y discusiones. Ajá. También dice que estás como desencantado, desencantada de algo. Dice viene una pareja estable para ti. También dice que tu vida está como en un desnivel. Posible haya. También dice que posible tengas un trabajo estable, tengas una pareja estable, tenga dinero con estabilidad. Y estás mirando al futuro, a ver qué viene. Pero tú quieres hacer un negocio o tienes un negocio, lo puedes agrandar, lo puedes hacer también, empezar ese negocio, aunque se ha demorado algo que tú quieres. Pero aquí vienen cambios para ti y cambios con acontecimiento. Posible tú tenías algo planeado y se fue, se rompió. Aquí hay una persona mayor de 30 años, como hasta 50, 50 y pico, que te está haciendo mucho daño, ¿viste?
Para mí esa persona te ha dado cosas y te ha hecho cosas bien malas para ti. Dice que tienes mucha carga. Si tienes carga, suelta cada carga para cada quien. Aquí dice también que te están observando, te están vigilando. Dice que has tenido una pelea con alguien menor que tú. Dice que viene algo rápido a tu vida o algo rápido se va de tu vida. Posible que tengas una reunión entre familia. Es posible que venga un nuevo comienzo. Si alguien te está esperando. Y sale que tu pareja cuenta dinero de entrada y salida. Que tienen un control bien controlado o controlada. Ese posible cierre ciclo de algo. Aquí viene como. Tú estás como muy dolido, estás como un sentimiento bien adentro y no has podido olvidar a una persona posible. Pero aquí tú vas a coger valor para hacer algo. Dice que te van a decir una verdad y también. Cuidado por la noche, cuidado en la noche que te vayan a asaltar. Ajá. Dice que viene una persona a tu vida demasiado o demasiada que manda mucho, manda muchísimo. Quiere mandarte, quiere gobernarte. Vaya, como si tú fueras un muñeco o una muñeca. Aquí te están haciendo también daño, te están dando algo a tomar. Estás tomando algo. Posible que hay veces te encuentres un poco tonta o tonto. Puede dolerte también la boca del estómago. Posible tengas úlcera en el estómago por algo que te están dando a tomar. Has pedido consejo también. Sale también que si tienes un negocio te están robando y si no te van a botar el trabajo porque alguien quiere tu plaza, alguien quiere tu trabajo. Dice que tienes miedo, pero hay un amor muy bonito en ti. Dice que hay que hacer una toma de decisiones. Ah, mira, aquí sale una leona, una persona de mayor de 40 años, Leo. También dice como que tú posible con esa persona puedas poner un negocio entre ambos y va a salir próspero, bien próspero. Y también dice que alguien mira tu foto o tú miras la foto de alguien. Tú controlas el dinero. Dice que estás muy frío, muy calculador, muy frío o fría. Y sale que posible venga, te entre dinero, viene el desenvolvimiento. Posible que estés con una persona de piel blanca y pelo claro. Esa persona tiene dinero. También dice que te quieren gobernar. Dice que viene un éxito antes esperado. Aquí sale que te están traicionando, Tauro, te traicionaron, hubo tres en la relación. Pero aquí viene un amor muy bonito. Dice que no firmes papel si no lo lees, si no contestes, si no piensas. Hay una persona que tiene pareja.
Esa persona que tiene pareja te quiere de verdad, pero está casado o casada. Viene del futuro propuestas para ti. Dice también que has llorado mucho, dice también que has tenido mucho pleito, has estado, parece como bien malo, ¿viste? Mira, aquí sale la traición en tu pareja. Si estás hoy por hoy con alguien, esa persona te está traicionando. Y dice que posible hayas tenido un nuevo comienzo. Vamos a ver. Con el presente de los Tauro. El presente de los Tauro, que viene para ellos. Vamos a ver, que viene para el presente. Puede ser que te llegue algo muy bueno a tu vida, ¿oíste? También sí. Va a llegar algo muy bueno a tu vida, posiblemente sea algo que tú quieres que llegue. Dice que no te rindas, que luches por lo que tú quieres. Y también dice que aquí hay como una historia como que no se termina, ¿no? Una historia interminable, es una historia que tú dices, ¿hasta cuándo? Y te está diciendo que tienes que actuar, que el tiempo pasa. Ya. Dice que tienes que actuar ya. Aquí y ahora ya. Tienes que hacer ejercicios de eso porque estás muy como. Desencantado, desencantada, ¿no? Pero viene tu alma gemela. Y dice que tú te sientes muy bien en tu casa. Eres una persona casera, te gusta estar en tu casa. Pero dice que todo lo que reluce no es oro, ¿viste? También dice que el hilo del destino lo haces tu corazón. Tú coges tu hilo del destino y lo pones a tu forma y manera. También dice que te están observando, te están viendo, te están siguiendo, yo no sé por qué, pero hay alguien que te está atrás de ti. Aquí va a salir una verdad relucida, ¿viste? Que tú no la sabes. Parece que tú te vas a arriesgar a algo. Quieres hacer algo, pero te vas a arriesgar, no sé a qué. Lo vas a hacer. Y dice que eso que vas a hacer, ese riesgo, posiblemente te traiga una nueva vida para ti. Dice que esa persona, mira eso, dice que te puede traer una nueva vida y que esa persona te va a ser fiel a ti, Tauro. Dice que estás como en una encrucijada, como que entre dos caminos, ¿no? No sabes si coger la derecha. O coger la izquierda. También sale que ahí arriba te están poniendo, vamos, el piso, ¿no? Para que tú no te caigas. Vas caminando y te van poniendo en el piso algo para que no te caigas. Porque aquí dice que estés preparado porque estás bendecido para hacer algo, no sé qué. También dice que posibles ves un paseo por el mar o algo así, habla con Yemayá, habla con ella, ábrete con ella,
Gemma ya es muy buena, va a resolver problemas, háblate con ella. Y te dice que quieres, posible venga buena suerte para ti. Y aquí vas a cerrar o abrir ciclo. También dice que es hora de marcharse de donde tú estás. Parece. Dice que vas a ser muy feliz porque Aquí es tienes hoy. una respuesta que he traducido de yortango.com. Las comidas caseras. Bueno, salió, ¿cómo se llama? Alexa, parece que ella entendió algo de lo que yo estaba hablando y empezó a hablar. Ay, qué cosa más grande. Hay que hablar bajito porque Alexa se despierta. Qué cosa más grande. Bueno, vamos a seguir. Ay, Dios mío, santo. Dice que te va a llegar buena suerte. Dice también que vas a ver la cara amable de la vida. Que vas a ser muy feliz. También dice que tienes que ser justo y equitativo o equitativa. También dice que rectificar es perdonar, ¿entiendes? Y también eres una persona muy sabia. Dice que alguien como que ustedes, no sé si es con su pareja o en el trabajo, no sé. Está, no, porque ya yo no voy a hacer más esto, yo no voy a, ya yo voy a estar tranquilo, yo no soy tranquila, pan, y siempre es la misma cosa con el mismo, o no vamos a pelear más, no, ya, esto se acabó, y siempre, sí, siempre vuelven de nuevo y vuelven de nuevo. Aquí va a venir un conflicto para ti, oíste, vas a tener que hacer una toma de decisiones. Dice que aquí la colaboración sí debe ser equitativa, pero parece que tú, si en este presente, en lo que es tu pareja, tú das mucho para tu pareja, pero tu pareja no te da nada a ti. ¿Me entiendes? Es como que tú llegas y le digas, buenos días, mi amor, un besito, ta, 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 y hable con ella y ella ni caso te haga. ¿Me entiendes? Te estás dando mucho para tu pareja. Pero tu pareja no te responde. Por eso acá dice, se te va a presentar a alguien, o conoces a alguien, es posible, que vas a tener que escoger entre dos. Aquí vienen cambios para ti. Va a haber cambios. Entonces, tú te estás preguntando por qué esto, por qué lo otro, por qué. Va a haber cambio para que tengas paz y tranquilidad. También dice que hay personas que no tienen familia, que se sienten muy, muy tristes, pues lo que tienen que hacer es casarse y tener familia. Es lo primero que tienen que hacer. Casarse y hacer tu propia familia. Dice que puede ser que te dé una mano, amiga. Te dé una mano a alguien que te quiere. También dice que debes de descansar, te veo trabajando mucho y va a llegar un mensaje o va a llegar algo de la persona que tú menos te imaginas. Y aquí cuando tú das, hay que ser equitativo, aquí cuando tú das, tienes que dar. Te vuelvo a repetir eso, ¿entiendes? Si te dan, dan, te dan y tú no das, si es relación se tiene que acabar, así de fácil. O tú das, tú das, tú das y la persona contra la pareja tuya no te da, pues eso se va a terminar. Estás pensando mucho algo que te preocupa también. Y tú te haces imaginaciones, no sé de qué, pero tú te imaginas cosas muy bonitas para ti. Vamos a ver ahora el futuro. Vamos a ver ahora el futuro también.
vamos ahora a ver si acá. Vamos a ver ahora a los más de 50 años. Vamos a ver los Tauro de más de 50 años. Oye, lo mismo que estaba hablando ahorita, para dar hay que recibir. Dice que siempre es bueno recibir cuando tú lo has dado todo. Dice, en una relación de amor, de trabajo, de familia, tienes que también ponerte al día en eso, para que tu vida se estabilice. Dice que hay personas a tu alrededor, como que tú gritas mucho, como que tú hablas muy alto y están pensando a hablar contigo. Porque dice que tienes un matiz de voz muy alta. Y como tienes problemas con tu pareja, más todavía. Dice que te vas a sentir a salvo, dice, pero puede que haya un problema contigo y puedas sentirte a salvo y lo resuelva. Dice, saca de ese problema saca de ese problema, y dice también que posible de una enfermedad, que te enfermes. Dice que hay engaños, hay traición, problemas en el trabajo. Posible lo soluciones, pero tienes que solucionarlo ya. Aquí te va a ocurrir un milagro. Te va a ocurrir un milagro que posiblemente te lo veo batalá. Ese es el santo mayor, padre de todo, de toda la cabeza, de todas las orichas. Él te lo va a dar. Pídele a Obatalá lo que tú quieras. Aquí dice, mira. Dice que, aquí te sale Ochun, dice que en el amor no se puede tener miedo, y tú tienes miedo de algo. Así te dice Ochun. Ella te va a ayudar, corazón. Arregla tu vida. Hay personas que no son confiables, que viven de los demás. Dice que son como unos parásitos, ¿no? No trabajan, viven de ti y tú necesitas un desahogo en lo que es por ese problema. También va a haber algo que vas a sanar, dice, porque te han herido, te han traicionado personas que tú amas. Dice que te han herido en lo profundo de tu ser. Pero dice que saldrás adelante porque tus muertos no te van a dejar caer. Es lo que yo te decía anteriormente. Los muertos tuyos son unos muertos muy poderosos, muy buenos, y que te han ayudado en tiempos difíciles que tú has necesitado, pero y bastante, porque tu vida para mí ha sido peleas y más peleas. Peleas y peleas y peleas, me dice Francisco, mi muerto. Dice que posible venga una persona a ti, una persona brillante, una persona inteligente. Posiblemente esa persona es la que te pueda a ti quitar todo eso que tienes en tu mente. Va a haber un secreto que vas a saber que tú no sabías, Tauro. Va a haber un secreto que te van a revelar.
No sé lo que es, pero te lo van a decir. Dice que va a haber como un autosabotaje. Dice también que tú mismo haces las cosas malas y te estás afectando. Dice tu corazón o tu pareja te va a robar y va a pasar que como que ella va a robar y van a decir que fuiste tú mismo, fue un robo, tú mismo te robaste, ¿me entiendes? Así que mira, veme. Dice que posible te quieras rendir, que ya no puedes más, dice tú. Bueno, si te estás rindiendo en algo que te está pasando, algo malo, bien, ríndate. Pero si te estás rindiendo en cosas buenas, no te rindas. Sigue adelante, porque tú eres una persona, un signo muy fuerte. Aquí sale que tú, sí, eso mismo que te estaba diciendo. Aquí sale que tú eres una persona muy resistencia, tienes muy resistente, tienes mucha fuerza. El toro no hay quien lo detenga cuando dice voy para adelante. Y así, eso eres tú. Dice que hay traición, que tengas cuidado, que se aproxima una traición. Dice si no la tienes, si no la tienes todavía, dice no confíes en nadie. Dice que en la relación, dice también que en amigos, en trabajo, en familia, y la vas a pasar bien mal, corazón, con esa traición que te van a hacer. Vamos a ver ahora. Los más de 50, ¿cómo están? Dice que la situación de tu hogar está mejorando. Dice que posible te mudes o por un saludable cambio de sus ocupantes. Posible te separes y que las personas que viven contigo, tu familia, qué sé yo, se vaya para otro lado. Dice que eres un canal para el divino poder de curación. Eres una persona que hoy por hoy estás cargada o cargado de energía curativa. Que puede ser hasta que te cures tú mismo o tú misma. Mira, aquí mismo sale eso. Dice que honras a los ciclos de tu cuerpo. También dice que los niveles de energía y las emociones tuyas son bastante. Y dice que experimentas enorme cambio. Dice que justo ahora lo que te trae grandes bendiciones para ti. Algo va a venir muy bonito para ti. También dice que ámate lo suficiente para poder decir no a las demandas de otro. Dice que sobre tu cuerpo y tu energía, que te ames, que te cuides, ¿oíste? Porque pon límites. Dice que vas a estar, vas a tener tu, ¿cómo se llama? Tu suministro. Vas a tener en toda, por mucho tiempo, no dice en cuánto, pero te van a suministrar comida de bastante tiempo. Y dice que abre para que recibas, y mira, abra para que recibas esto. Dice que incrementará tu intuición, tu energía y tu habilidad para dar a los otros. Entonces dice, sé honesta contigo mismo, contigo misma. Viene una pasión divina. Y también dice que, ¿cuál es el verdadero deseo de tu corazón? Dice que cumplas tus deseos de tu corazón, porque tienes un deseo y no lo cumples. Y tu corazón está sufriendo por eso. Dice que el universo, los muertos, los santos,
vierte en abundancia sobre ti. Dice que ábrate para que la recibas. Y es el momento perfecto para que empieces nuevos proyectos, y se acceda a nuevas ideas y alumbres más tus condiciones. Dice que has compartido un amor en lo que es en el pasado, posiblemente, que va a ser eterno y sin condiciones, ¿oíste? Parece que tú has tenido una relación antigua atrás del pasado, que va a ser un amor que eterno y sin condiciones. Dice que vas a dar un salto de fe. También dice que asume riesgo y lleva a cabo el verdadero deseo de tu corazón. Más o menos que como que te repiten lo mismo. Asume tu riesgo y lleva a cabo el verdadero deseo de tu corazón. Besitos, mi vida. Para todos, Dios los bendiga, cuídense mucho y bendiciones.